Pues 26 años después, una pandemia después, Panteón Rococó tiene esta idea de sacar un disco ofrenda a los compositores y a los músicos que de alguna manera nos han dado muchísimo, muy al estilo de México, de celebrar la muerte tanto como la vida. La forma en que teníamos que regresar a reunirnos, a vernos, era a través de la música. Es una forma de darles ese abrazo que no les pudimos dar. Toda la gente que nos apoyó desde un principio, ¿no? En el caso del maestro Armando Manzanero, bueno, el maestro Oscar Chávez, que también, pues gente que se fue y que tuvimos las ganas de abrazarlos, de abrazar a su familia, ¿no? De estar ahí con ellos. Cada uno llevó sus propuestas, hicimos una gran lista. Sin embargo, pues sí fue difícil, ¿no? Porque había canciones que otro compañero había propuesto y que dices, wow, esta está chingona. Digo, no importa que yo no la propuse. Y así fue como más o menos lo fuimos planchando, ¿no? Fue un poco complejo, ¿no? Porque fue de repente apabullante la cantidad de compositores y la cantidad de gente que queríamos homenajear. Incluso de repente hubo propuestas de gente que todavía está con nosotros y que de repente decíamos, no, lo siento, qué desgracia tener que dejar de lado canciones que son tan grandes y que quisieras homenajear, pero que desgraciadamente y afortunadamente porque todavía están aquí con nosotros, pues no pudimos hacer esas canciones. Sin embargo, las que quedaron, creo yo, es pues la crema de la crema, ¿no? Yo creo que la selección quedó muy chingona, los temas que tenían que estar en este nuevo material de Panteón. Son temas icónicos, ¿no? De la música mexicana. Pues las venimos escuchando desde casa, ¿no? Incluso a veces de casa y los alrededores, ¿no? El uh-huh. barrio. Son rolas que aunque ya dices, no manches, pinche vecino, bájale, también pues, es parte de la cultura y de nuestra de nuestra identidad, ¿no? Como mexicanos, como músicos. Teníamos en común el hecho de no ponernos límites, ¿no? No había nadie que se casara con la idea de puro rockero o con la idea de puro músico de hace muchos años o muy reciente, ¿no? Siempre nos ha gustado hacer versiones tanto para discos tributo como para colaboraciones, para en vivo. Surgen muchas cosas que muchas veces no llegan a ser grabadas. Creo que en este disco sí hay un ska rápido y tendido para bailar y también está la parte de balada y hasta una parte medio tanguera. Estamos esperando que el músico reciba estas ofrendas desde un punto diferente después de esta pandemia, que ahora creo que estamos entendiendo que la música es muy importante, ¿no? El hecho de que ahora, después de todo esto que hemos vivido, el público va a recibir la música como un aliciente, ¿no? Y con una importancia de que la música te sirve más allá de para un momento específico, ¿no? Es el lenguaje universal, la música, ¿no? Las ganas de bailar. Yo creo que más en esta época es lo que más se necesita, escuchar música, bailar, abrazarse, gritar de emoción, como dice el doctor aquí, llegar y pues, el vernos vivos todavía, ¿no? Entender que tenemos que vivir en el aquí y en el ahora, ¿no? O como decían los Pons, bien lo decían los Pons, futuro. No hay futuro, y sí, no hay futuro porque la vida es hoy, aquí. Estamos tan motivados de subirnos a un escenario que estoy seguro que cuando estemos nuevamente en ese punto, lo que va a pasar ahí va a ser inolvidable, va a ser una catarsis. Lo único que yo puedo decir que esta pandemia me enseñó es a ser agradecido, ¿no? Y por estar vivo, por estar bien y por tener, para mí, el mejor trabajo del mundo.